Chicos, banquen un segundo, que creo que estacioné más o menos. Bien. Para que ponga la alarma. ¿Está? Pará. Pipi, ahí está, listo. Conseguimos un lugar espectacular para estacionar. No hay naranjitas a la vista, así que creo que nos va a salir gratis. Y no tengo conexión de internet mucho, así que encontré un mapa para mostrarles más o menos dónde estamos. Miren, está todo en inglés este mapa. Acá está Potosí. A ver, acá está. Usted está aquí. Y dice en inglés, atención, desde Buenos Aires a Potosí, dice Sinsacate, the finest built post house on the road to Potosí. O sea, traducido sería la mejor posta que puedas encontrar en la zona. Acá estamos, en la posta de Sinsacate, donde Manuel Belgrano pasó alrededor de 4 veces en sus viajes. Me parece que hay alguien que sabe más que yo para contarles la historia, el maestro. ¿Maestro de posta le puedo decir? Bueno, soy el director de la posta de Sinsacate, pero el maestro de posta era el encargado de las postas en la época colonial y en los años de la independencia. Mira, las postas eran como estaciones de servicio, ¿no? Sí, básicamente sí. Y como las estaciones de servicio podían tener más o menos servicios. Esta era una de las postas más completas, sino la más completa. El espía inglés que escribió ese mapa dice claramente que es la posta mejor construida en todo el camino hasta Potosí, no en la zona, como dijiste vos, sino hasta Potosí, dice así, hasta Potosí. O sea, hay que agrandarse más todavía. Claro, sacar pecho, porque un viajero inglés en 1816 dijo que esta era la mejor posta de todo el camino de Buenos Aires a Potosí. Era como cuando vos vas por la ruta y ves la full, la que dice full, que está buenísima. Claro, diríamos, es que esta era full, porque tenía, además del servicio básico mínimo, sí, que era el servicio de cambio de caballos, poder dormir, pernoctar y alimentarse, tenía capilla, lo cual ya era un servicio espiritual extra, tenía herrería, tenía carpintería, tenía talabartería, entonces tenía un montón de servicios, además de toda la gente que vivía alrededor, que brindaba unos servicios periféricos, es decir, la señora que vendía el pan, aunque el pan se comía poco en esa época, el pan y el asado no eran la comida típica de ese momento, pero había muchos vecinos de Sinsacate, lo dicen los propios documentos, que prestaban otros servicios extras en la posta. Marce, si querés filmar al frente, ahí no es que hay una competencia onda que esto era la Shell y allá está la YPF, ¿no? No, no, aquella es la capilla actual del pueblo, porque la posta de Sinsacate tiene capilla propia, que ya la vamos a ver, pero bueno, es una sala más del museo. La posta de Sinsacate desde 1946 es Museo Nacional y como tal no se puede dictar misa acá, por supuesto. Podemos ir a recorrer un poquito y mientras por tanto favor. Vas a ser también el maestro de ceremonia, si querés. Y el desafío acá en Seguimos es si nos podés, primero y principal, contar en un minuto por qué Manuel Belgrano es top 3 de los próceres también y héroe nacional. Bueno, Belgrano, pudiendo haber tenido una vida cómoda de un hijo de burgueses comerciantes con estudio, una de las personas con más ilustradas de la época, decidió, sin embargo, sacrificar todo por un ideal mucho mayor que el ideal de vivir cómodo y plácidamente en su casa de 2 pisos en Buenos Aires. Ya eso demuestra que las intenciones que él tenía era la de constituir un país, liberarlo y no vivir cómodamente. Bueno, y ahora quiero saber la conexión con la posta de Sinsacate. Tenemos, primero, tenemos chicos. El postillón, ¿no? Tenemos acá el postillón. ¿Cómo le va? Parece que él nos va a preparar la comida, ¿o no? Yo te prendí el teléfono esta mañana. Ah, no, ¿sabes qué? A Julieta, le mandamos un beso grande a Julieta. Ahí está. Chicos, miren esto, miren lo gastados que están acá, las escaleras de subir, de cuánta gente acá que habrá subido, a ver cómo iba, capaz si se asomaba algún enemigo. Claro, sí, suponemos que esta escalera, que es original del siglo XVIII y que está tan desgastada, es porque tenía mucho uso el techo de la posta, seguramente para ver quién venía por el camino real, porque era una manera también de adelantarse, ¿no?, a quién venía y preparar lo que necesitaba cada viajero. Entonces, ¿Belgrano posiblemente pisó estos escalones o no? Posiblemente no, seguramente. Belgrano, San Martín, las 2 veces que estuvo acá, Güemes, las 4 veces, Remedios del Valle, las 2 veces, tanto la ida como la vuelta, es decir, todos Liniers, cuando pasó por acá, Lavalle, el General Paz, los hermanos Reina Fe,
Quiroga, sabemos que a la ida, estamos seguros que a la ida no paró y a la vuelta ya volvió muerto, pobre Facundo, ya lo mataron aquí cerca, pero sí sus restos fueron velados aquí en la capilla de la Posta de Sinsacate. Es decir, la mitad de la historia del país, o un poco más, pasó por la Posta de Sinsacate. ¡Fua! Bueno, y Belgrano, pasó por acá, durmió. ¿Qué nos puedes contar de la estadía de Belgrano en esta posta, en esta estación de servicio? Bueno, en esta full de los siglos XVIII y XIX, Belgrano seguramente utilizó la capilla porque era de los próceres nuestros, quizás el más católico, el más practicante del catolicismo, de todos los próceres, por lo menos de los tres, era el más practicante del catolicismo, y seguramente ha dormido adentro porque todos los viajeros cuentan que era la única posta en la que valía la pena dormir adentro. Es decir, las otras postas eran tan precarias que la gente dormía afuera, con un fogón, con algo para darle calor, pero no dormían adentro. Esta, hay un viajero, incluso un viajero alemán, que dice, la posta está perfectamente encalada, o sea, eso quería decir que estaba limpia, bien pintada, que no había bichos. Y otro viajero francés dice en un momento, en la posta de Sinsacate es la única donde un insecto muy molesto que se llama vinchuca no te ataca. O sea, claramente la posta de Sinsacate era la más importante del Camino Real, y claramente Belgrano, como una persona que además era un oficial y una persona de clase alta que había sacrificado todo por la patria, pero una persona de clase alta, seguramente buscaba comodidades en postas como esta. Claro, bueno, mientras tanto te voy preguntando, que seguramente pasó por acá en sus viajes al norte, y también, chicos, les digo que los estoy escuchando por si ustedes también quieren preguntar algo. ¿Podemos bajar, maestro? Sí, ¿no? claro, bajamos. Sí, vamos a la capilla si quieres. Dale. Flor, los escuchamos, chicos. Montón de dudas. Sí, estábamos pensando, sí, porque eso hoy ya forma parte de nuestro patrimonio, pero en esa época, ¿quiénes eran los que manejaban estos lugares o eran los dueños de la tierra? Y en algún momento dijeron, necesitamos crear esta estación para que pase por acá. ¿Quiénes eran? Bueno, escucha. Nos situemos en aquella época, ¿no? Y acá me preguntan que antes de ser museo, seguramente hubo algún dueño o quiénes fueron los que dijeron, che, acá hay que hacer una posta y la vamos a manejar nosotros. Es muy interesante la historia porque esto primero fue de los Ardiles, que eran uno de los acompañantes de Jerónimo Luis de Cabrera. Es decir, Jerónimo Luis de Cabrera le dio estas tierras que tenían mucha agua, aunque usted no lo crea, de Ripley. Vos sos muy joven, no te acordás, pero seguramente en el piso sí. Aunque sí, no, claro, lo crean, aquí en la zona de Sinsacate había muchos ríos. Y había muchos indígenas. Entonces, a uno de los primeros conquistadores de Córdoba, Ardiles, Jerónimo Luis de Cabrera le da estas tierras. Por lo menos un gobernador teniente después de Jerónimo Luis de Cabrera. Y luego pasa a los Figueroa, que fueron grandes estancieros, que tenían una estancia que se llamaba San Pablo de Sinsacate, y que en esta estancia ellos empezaron a atender gente antes del reglamento de postas y correos, porque aquí hay algo importante que decir. El reglamento de postas y correos es de finales del siglo XVIII, a partir de 1868. Entonces, a partir de allí, ya los Figueroas, dueños de esta posta, ya no podían cobrar lo que querían o brindar el servicio que querían. Tenían que brindar los servicios de que estipulaba la Real Ordenanza de Postas y Correos. Entonces, bueno, empezaron a crecer, evidentemente, porque en el patio hay restos de construcciones, lo cual demuestra, restos de construcción de piedra, lo cual demuestra claramente que los Figueroa fueron haciendo crecer mucho la posta, hasta que a finales del siglo XIX, cuando pasa el ferrocarril, ya no tienen más sentido de funcionar, el edificio se va subdividiendo la estancia, el edificio va viniéndose a menos, y en 1920 y pico lo compra el gobierno nacional en la época de Irigoyen para hacer una escuela en el mismo edificio. Y luego ese proyecto de escuela prospera, por suerte, a partir de la década del 40, en ser un museo nacional. Ay, vos sabés que nombras una escuela, acá vemos la capilla. Manuel Belgrano fue un gran promotor, ¿no?, de la educación nacional. Soñemos un poco, quizás haya pedido acá también por nuestra patria, por el desarrollo de esas escuelas, de un pueblo educado, con criterio. Bueno, yo no creo que haga falta soñar. Realmente, si uno analiza en profundidad la vida de Belgrano, los escritos de Belgrano, tanto su autobiografía de 1814 como las cartas posteriores, uno se da cuenta claramente de que eso, estoy seguro que lo hizo. Estoy seguro que Belgrano se sentó aquí en esta capilla y pidió por la patria, pidió por la construcción del país. Estoy segurísimo, segurísimo. O sea, porque nosotros también en historia, como historiador, nos tenemos que basar en documentos, pero hay cosas que los documentos no dicen y que se pueden entrever. Y si uno ve que Belgrano en 1804
proponía crear un país industrial en 1804, en 1806, ¿ya? Proponía crear un país industrial. Bueno, evidentemente se trata de una persona que pensaba el país muchas décadas adelantado a sus propios congéneres, ¿no? Bueno, usted es un gran maestro de posta, pero me dicen que se me está acabando el estacionamiento medido allá y que lo tengo que ir a buscar. Así que muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Es hermoso el lugar para visitar. Sí. Están también reformando y siguen apostando a este museo que está precioso. Está a 55 kilómetros de Córdoba capital, así que los invitamos a todos realmente que vengan y que pisen acá el mismo piso que justamente tuvo también a Belgrano, a San Martín, a Facundo Quiroga, a los Reina Fe, bueno, tantos personajes tan importantes, no solo a Lavalle, no solamente de Córdoba, sino de nuestra historia nacional. ¡Y viva la patria, che!